Os presentamos otra actividad que podemos hacer con Travel for All. Ser pastores por un día en una granja de verdad. Se lo está tomando todo. Lo que vamos a hacer es dos partes. Entraremos a la cuadra y es estar con los animales. Habrá quienes vengan a comer a la mano. Estar... ¿Que vamos a ser pastores por un rato? Vamos a ser pastores por un rato. Pues muy ¿sabes bien. Tocar? Eso ya es porque no sabes tocar. Vamos a hacer cuajadas. Como esto es leche cruda, la venía de ayer, pues lo que tenemos que hacer para evitar si tiene algún problema sanitario, la vamos a hervir o pasteurizar. Lo que nos gusta es echarle un poquito de canela. Este es el cuajo para hacer las cuajadas. Echar dos gotitas en cada bote. Ahora se trataría esto de enfriarlo un poco. Vamos a dejarlo por ahí, para que nos quede espacio para luego echarle o miel o azúcar entre los quesos, con leche cruda o con leche pasteurizada. Conocemos los secretos del queso Idiazábal que se hace en esta granja. Un tronco más grande, porque aquí elaboraban el queso. Y esta es la que trabaja, ya está esperando. Y el otro, pues, a ver, ahorrera. Pero bueno, ella ya las está ahora viniendo para este lado para que se vayan. Claro. Y entre los dos la bajan, la bajan. Y la perra. ¡Qué bien lo has hecho, ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Qué grandote, Además es que no rozan con los dientes, ¡Es claro, increíble! ¡Es lamer! ¡Es increíble! ¡Espera! Joder. Tienen 12 días. Oye, chica, eso ya empieza a ser amoríos, ¿eh? Sí, hay que hacer un poquito... Claro, y así es como agarra. Claro. Esta es una forma de ordeñar, luego hay otra que es a dos manos. El truco está con estos dos dedos pinzar y con los otros apretar. Vale. Mira, sí, ya está. Sale. Ay, me lo estoy echando encima. Joder, es increíble. Vaya experiencia. Este es el Idiazábal. Está cuajanuda. Pero cuajanuda. ¡Ay, qué rica! Se lo está tomando todo. Con esos pelos, ¿a dónde vas tú? Pues ahí en la tele.